número inolvidable de Juguemos al Boss Run y Perdido en el Tiempo. En la parte pasada completamos todo lo que fue por fin la primera fase de la Edad Media y completamos muchas cosas de la Edad Media, y en este capítulo vamos a completar la Edad Media porque estamos en la mitad del juego y estoy en la Edad Media. Está la transformación for the win. Solo veo una alfombra vacía. Siempre me da risa, o sea, es un troll, marico. Bueno, según la paradoja, ahí muere la bruja. Bueno, no muere, se queda en... Y bueno, gente, después de hacer una práctica de una semana y sin tiempo de grabar esto, vamos a iniciar lo que es la última etapa de la Edad Media. Porque la Edad Media es épica y ya se va a terminar, porque lo épico termina muy pronto. ¡No! Bueno, vamos a patear estas bolas de nieve que uno mágicamente tiene una zanahoria dorada en su interior. No pregunten cómo rayo pasa, pero sí es. Solo en el medio está, no creo que solamente nos dan zanahorias. Vamos a ir acá y rompemos una caja. Esto tiene pato. ¿Qué rayos le pasa a esto? ¡Oh, no! ¡El pato maricón salió de ahí! No, no le pueden pegar con patadas, miren. Porque sale huyendo el de muy desgraciado. Lo que tienen que hacer es agarrar una bola de nieve, ponerse frente a su joyo y pelarlo. No, no, mentira. Tienes que agarrar una bola, apuntarle, pero que no se mueva el dichoso pato. ¡Coño! Ven acá, patito. Patito, 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 patito. ¡Ay, santa madre! Vamos a ponerlos en distancia entonces si este pato no quiere colaborar con nosotros. Vamos, patito. ¡Coño, en serio! Este, yo no le doy, pero este sí me le da. ¡Ay, ok! ¡Qué chingados me pasa! ¡Jódete! Ok, y así matamos al pato y nos dan dos zanahorias de oro. Vayan acá atrás, que está aquí una zanahoria secreta. A mí me jodió mucho cuando estaba pequeño. Bueno, saltamos al vacío porque me encanta ir al vacío y obtenemos un reloj misterioso. También aquí en este nivel vamos a agarrar las que son las dos últimas trucos de magia que vamos a encontrar. Vámonos a irnos para acá. Hola, ¿qué haces, viejito? Hola, viejo grurrón. Ok. ¿Y si no quiero? Bueno, creo que con esto ya me di cuenta de una cosa. No completamos la Edad Media. Creo que me adelanté un spoiler. Lo que hicimos fue agarrar un par de relojes para que agarraran esto. Solamente me equivoqué. Ya con esto lo que nos acaba de enseñar él, y se me baja el micrófono, fantasmísima dañada. Así que si me escucho bajo me vale madre. Ah, bueno, ya que. Si nosotros... Ay, se me fue la pinche palabra que tenía en la boca. Ya que. Bueno, si nosotros eso no podemos completar la Edad Media, ya que con eso se consiste en agarrar la décima caja Acme y agarrar el último reloj misterioso. Y las zanahorias doradas que dejamos atrás, que yo no agarré, que sí pudimos agarrar, pero mi dichosa mente me dijo, no la puedes agarrar, y yo diciendo, ah, ok, y resultaba ser cierto. Algo que se me fue de las manos. Bueno, y así tomamos mágicamente el puente, y bueno, ya no vi más nada en esta zona. Sí, estamos bien. Solo hay dos relojes, tres cajas y seis zanahorias. Muy bien, vamos a entrar a la segunda fase. No es nada complicada, este es el nivel muy sencillo. Solo que las dos zanahorias que a mí siempre se me olvidaba, es que tenía que darle tres veces al dichoso pato, porque si no, no podía soltar esas dos zanahorias que estaba buscando mendicosamente cuando era pequeño. Oye, bueno, acá ustedes le tienen que sacar encima a los dragones. Y suelta, bueno, mejor dicho, suelta misteriosamente de un lugar procedencia que no quiero saber, suelta dos zanahorias y un reloj. Y como hay tres dragones, vamos a conseguir acá tres relojes. Es decir que tendremos cinco.
Bueno, tras haber sacado dos zanahorias misteriosas y un reloj aparentemente de su escroto, vamos a matar al último dragón. Y no a la violencia contra los dragones, es por eso que Harry Potter los tiene condenados por ahí a un lugar misterioso que no nos queremos averiguar y no queremos matar dragones, y si no, te tenemos que entrenar. ¡Ah! Ok, ese trabalenguas no me salió. No, tú tienes que sacar dudosa procedencia de ahí. Bueno, así agarramos las dos zanahorias. Y agarramos el dichoso tercer, quinto reloj. Sí, Vox, es genial. Bueno, vamos a irnos por acá. A lo misterioso. Y bueno, aquí va a haber la caja Acme. Y por acá está ya la entrada para que subamos a la cima. Bueno, este nivel no consiste en que tenemos que ir a... No es un nivel recto, creo que aquí no voy en cuanto a niveles. Porque no es un nivel recto, o sea, no es tan lineal comparado con los demás que tenemos que agarrar unos objetos y ya irnos de nivel. Aquí por lo menos ya te pusieron un poco más de recto, ya que tienes que agarrar una cierta cantidad de estrellas. Mejor no me adelanto y ya van a ver a lo que me refiero. Hola Elmer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? Hola. El último truco de magia. ¿Por qué no? ¿Y si no quiero? Ok, gente, si nos enseñan lo que es el último truco de magia, que es lo que necesitamos también para terminar este en busca de los cosas rojas de los piratas. Muy bien. Ustedes, gente, ven esta cosa que es muy misteriosa, que aparentemente tiene algo atrás. Ustedes lo empujan y descubrimos un mundo secreto. Y tras no cometer el stupid fake que acabo de cometer, vámonos a irnos por la piscina misteriosa de agua. Agarramos la caja de Indiana Jones, agarramos la zanahoria dorada de Indiana Jones y agarramos una piedra que no agarramos, literalmente. Bueno, así es la temática del nivel: agarrar 5 estrellas y desbloquear el reloj. Y desbloquearemos la salida también del nivel. No es nada complicado. Ok, eso fue, lo hice a propósito. Sí, claro, a propósito. Vamos a irnos acá, que es... Si no es el primero, me vale madres. Ah, ok, sí es el primero. Sí, los Looney Tunes nunca se esforzaron en darle una palabra extremadamente difícil para las puertas encerradas. Eso causó unos clichés como ábrete sésamo, o abracadabra. Bueno, aquí, también tienen que matar a a estos bichos. Bueno, si entendemos que la nieve está demasiado profunda para caminar sobre ella, así que tenemos que agarrar unos tenis, unas raquetas de tenis, y podemos caminar sobre la nieve, haciendo que capaz de agarrar un reloj, que sería el sexto reloj del nivel. Sí, para mí no me parece tan genial. Poder batirle las madres a los tres guardianes. Ok, ya faltaría poco. Son 20. Son 20 zanahorias nada más y le pateamos la madre a TC este y agarramos la segunda estrella. Por cierto que eso me recordará que tarde o temprano tendré que ser Super Mario 64. Pero no le hago porque según tengo un dichoso error en el emulador y se me hace más complicado grabarlo. Así que por los momentos me concentraré con el oso. Y para los que saben quién es el oso y el castor más conocido de Rareware, solo digamos que si falta practicar el castor y ya tendremos dos nuevos LPs, grandes clásicos de nuevos LPs. Ok. No, no quiero. Bueno, ustedes ya saben. La caverna de Sí. Bueno, esta no tiene, solamente tiene una caja Acme y demás. El asunto es un rompecabezas que es dependiendo de las ubicaciones. Siempre va a haber una de sobra, ejemplo, una de sobra de círculo, una de sobra de triángulo, y ves, se van todas. Ok, la cago. Vamos a ver si este círculo. Coño. Bueno, esta tiene que ser círculo. Perfecto. Coño, ¿en serio? Bueno, círculo. Círculo, ¿dónde era? Era acá. Coño, en serio. Ok, aquí. Aquí este. Y bueno, hay una por ciertas posibilidades de que. Coño, en serio. Ok. Ok, ya estamos bien.
Tras esas Stupid Fail, abrimos el puente y ya obtenemos lo que es la dioseava zanahoria dorada. Agarramos varias zanahorias normales porque quiero desbloquear la zanahoria dorada. Partimos la madre de la caja Acme, que sería el octavo, y agarramos el tercer reloj. Bueno, la tercera estrella. Y nos faltarían solo dos, que no son nada complicados, si me lo preguntan. Too bad. Ok, vámonos de acá. Yo creo que luego revisaré a ver si este nivel no está tan largo, porque para serle sincero, lo de las cajas Acme no es que sea complicado, sí lo puedo mostrar, más bien lo tengo planeado mostrar en esta parte, pero es algo rotundo, es decir, que tengo que revisar, hacer una pequeña parte que se me olvidó en la siguiente del nivel de la Edad Media, porque se me olvidó agarrar esa zanahoria. Se me vino muy desprevenido. Y muy bien que me di cuenta, porque si no estuviera mentándole la madre todo de dónde rayos está la puta zanahoria. Ok, hay una estrella y tenemos que hacer una especie de contrarreloj, que no es nada complicado, la verdad. Sí, tiene que llegar antes que indique el tiempo, pero no es en ese momento, sino que el reloj, coño, ¿en serio? El reloj va a dar una vuelta, así que tendrán todo el tiempo del mundo para poder agarrar la estrella. Así que no es tan complicado. Y si me pregunta por qué estoy echando mucha maratón de Bugs Bunny perdido en el tiempo, es porque quiero dejar ya en dos LP nada más, o sea, dos LP, mi canal ya está muy bien. Y aparte que son largos, ni me digan, Mario Luis Superstar Saga me está dando mucha flojera jugarlo, gente. Me ha dado mucha pereza hacerlo y de verdad siento, no sé, un instinto de competencia, aunque es muy obvio, quiero hacer mis videos por mi cuenta y cuando tenga la gana, pero no sé, como un usuario de YouTube que es Napolitak, está empezando también a hacer el mismo LP, y bueno, me entró la inercia de competencia, como hice 5 capítulos seguidos, pero no los hice con ganas, así que de ahí momento dije, ya no quiero hacerlo más. Es por eso que la mayoría me salieron con un audio horrible, y no tenía ese momento tampoco el nuevo micrófono, así que no puedo quejarme tampoco de eso. Pero bueno, no es algo tampoco si está, que digamos, si está una gran vaina. Bueno, abrimos la dichosa novena. Vamos a abrir. Y aquí estaría la última. Ay, no, me falta una. Oh, no, cuando se va la música siempre me da una mala pinta. Ah, bueno, en este caso no sucedió. Ok, vamos a irnos a la última, que sería un pato kung fu. Ábrete los huevos. No, mentira, abre las piernas. Ok, vamos. Ahí está mi micrófono de mierda. No tiene un buen sujetador para que siempre se vea para abajo. Ok. Aquí vemos el pato, nuestras estrellas y. Oye, ¿qué haces? Pato, ven acá. Un pato del mal nos ha robado la dichosa estrella. Y si ahí no está la última, ay, santa madre, en serio, me falta una sola jodida. Ah, ok, ahora sí tiene más sentido. Bueno, si agarramos la quinta, abrimos el reloj, agarramos la última caja Acme, obtenemos el séptimo reloj y agarramos la última zanahoria dorada. Y nos faltaría solamente el reloj. Ok, gente, estamos muy bien de tiempo. Bueno, tengo que empezar a tomar un cronómetro. Ay, estúpido hielo, siempre me confunde. Tengo que estar saltando como idiota. Es que sí, gente, hay muchos juegos clásicos que quiero hacer. Incluso estoy practicando Resident Evil, porque nunca lo llegué a pasar cuando estaba pequeño. No diga que voy a hacer un LP de él, tal vez muy futuramente. Y como ustedes vieron, el E3, mis opiniones son muy sencillas. PlayStation mejoró mucho con su pretendiendo ser una consola como lo acaba de hacer Microsoft, dependiendo de que solamente quieres una consola de red social. Igual, me parece muy estúpido una consola de juegos es para jugar juegos y no para estar guandeando en Facebook y demás huevonadas. Si sí pueden crear tipo sus redes sociales como hizo Nintendo con mi feed, algo así, mi server, o como rayos se me fue el nombre. Pero el punto es que sí, eso sí se le comprende, porque son ayudas que hay, que coño, no puedo pasar el puto nivel como me ayuden. Bueno, ya desbloqueamos el picho nivel y ya nos podemos ir. Y bueno, eso es lo único que le perdonaría, y exceptuando de las redes, que si quieren ponerle música, eso siempre se le va poniendo con el tiempo. Y bueno, Xbox le ha cagado mucho, dependiendo de su precio de la consola. Gracias, yo también te quiero.
bateadores mágicos. Ya. Bueno, gente, voy a ser muy rápido, en serio, voy a ser extremadamente rápido para agarrar y completar esto. Why is cooking duck? ¿Qué estás cocinando, hijo? Bueno, nos saltamos con todas estas idioteces y vamos a agarrar todas las cajas Acme que es necesario. Sí, este puede ser muy jodido. Sí, ya sé, ya sé. ¡Cállate! Ok, vamos a darle rápido y vamos a darle serio. Vamos a irnos a lo que es este... Primero lo busqué prohibido porque ahí dejamos muchas cosas. Aparte que hay dos cajas Acme, dejé una zanahoria por ahí perdida. No la tiene el pato, gracias a Dios, porque el pato sí te puede trolear cuanto a las zanahorias doradas que te las roba el muy descondenado. Pero es muy sencillo. Primero vamos a entrar a la bruja. Vamos a ponerlo detrás de este bonito tanque. Y saltamos sobre la bruja. Sí, eso fue el único detalle que me di cuenta. Vi cuando dónde están todas las cajas Acme, de verdad me tomó muy sorpresa sabiendo que solamente me había quedado una y diciendo, mierda, ¿dónde carajos está? Y muy frustrándome y yo con cara de, what the fuck is that, man? Entonces, bueno, ahí mágicamente se acaba de salir de su bosque la bruja chingona esa. Ok, aquí está la segunda y ya nos podemos ir. Ya no tenemos más nada. Incluso solamente nos faltan unas... 3, 4, 5, 6, ay, dependiendo. Ok, vámonos a irnos para acá. Sí, a mí se me dieron muchas zanahorias doradas, tengo que admitirlo. Es que se me fueron mucho la ubicación de estas zanahorias. Coño, ¿en serio? Bueno, ya podemos ir a lo que es la segunda fase, que son... Yo no me acuerdo, aquí solamente en los bosques perdidos hay dos cajas, acá en los campos reales hay tres cajas, y en la Plaza Real hay tres cajas, en las afueras hay cuatro cajas y ahí tendríamos las 10. No, mentira, hay 11, creo que aquí solamente también hay dos cajas. No, sí, aquí solamente hay dos cajas más. Así que, bueno, ya estamos conscientes de que aquí solamente hay dos cajas. Y si no me quiero detener, bueno, vamos a volver a alcanzar a este gordito. Corre, 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 como el viento tiro al blanco. Corre, como el viento tiro. Ay, santa madre. No sé, como que golpearle sube la autoestima y me persigue más. Tengo que dejar ir McDonald's. Pues tú, gordito, ni en la pedazo. Vamos a saltar y rápido. Ok, lo único que quería era esto. Ahora solamente vamos a llevar esto para allá. ¡McDonald's no me da el rey! Pues me la pela. Coño, ¿en serio? Ay, bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos atrás. Y aquí obtenemos... Ah, ¿para qué voy a hacer esto? Vamos a ver si tengo la suerte. Ay, olvídalo. Ven acá, gordito. Nah, este ya olvídalo. Ya se me salió el video muy largo. Aleluya. Una vez, ¿cómo sería que el gordo, cuando lo pateas, te taparía el agujero y tú querías con cara de ¡no, carajo! I'm not cooking now. Bueno, vamos a irnos por acá, que aquí, si no se acuerdan, hay una caja Acme en la Torre Espiral de los Dragones o la Torre Duacon, la que todos los que jugaron Pokémon. Tú tienes que capturar a los 999.992.2 Pokémones, incluyendo la nueva versión de Charizard Negro. Porque ese sí es tipo dragón y podemos complacer a los putos fans que quieren que Charizard sea tipo dragón. Everywhere. Ok, vamos a terminar a agarrar esta caja. Gracias a Dios no tuve un stupid fail. Ok. Ok, vamos a irnos para acá. Muy bien, vamos a hablar con el pajarito. ¡Oh, mi canción! Es muy épica. Entonces, bueno, ya va subiendo el pinche pajarito. Ay, agarrándole unas orejas, porque es el único lugar donde un conejo puede ser elevado mágicamente. ¡Nya! ¡Nya! ¿Puedes mover el gordo pájaro? Bueno, ahí hay una zanahoria, pero yo la voy a agarrar cuando termine ya, porque si la agarro ahí me voy a caer y voy a perder mucho tiempo.
¿Qué estás cocinando, viejo? Stupid Fay. Eso se llama... Eso siempre me carga. Estás apuntando una dirección y... Ok, bueno, ya. Bueno, ¿a qué normalmente solamente rompamos esta caja? Sería la séptima caja. Nos faltarían tres. ¿Y por qué nos dirigimos acá? Por una sencilla razón. A mí se me olvidaron tres zanahorias que están acá, que pude haber agarrado muy fácilmente la otra vez, pero no lo hice porque estoy bien pinche vago. Ok, lo hicimos bien. Por lo menos el gordo nos hizo bien la ubicación de esto. Bueno, como acaban de ver, aquí ahí vamos a primero ubicarnos bien para no hacer esto con la cámara y la controladora. Uno, dos, y se me olvidó la tercera, o sea. What the fuck, man? What the fuck is this? Listo. Ya podemos irnos a la revendar a ganar de esta acá. ¡Árale, árale, árale, río, rívale, vándale! Bueno, ya tenemos... Bueno, nos faltan dos zanahorias. Ok. Nos faltan dos zanahorias que... No me acuerdo... Ah, no, ya está. Ya sé dónde están todas las zanahorias. Así que... Sí, estamos bien. No la puse esta vez. Bueno, vámonos a irnos por acá. Y ahí están las zanahorias. Espero no caerme estúpidamente. Bueno, ahí está la 36 y ya nos vamos de acá. Bueno, gente, yo creo que ya está aquí. Vamos bien. Solamente vámonos a irnos rápido porque de verdad estoy limitado. Ay, no me gusta subir videos largos, es por eso. Entonces, como no sé cuándo, yo sé que ya posiblemente llevamos mucho. Si llegamos a la media hora, lamentablemente voy a cortar este video en dos y voy a poner otro video en su lugar para que ocupe bien su tiempo. Ok, vámonos acá. Y con el nuevo truco que nos enseñó Elmer, que es el Ole Ole Pocus. Bueno, ese. Podemos saltar acá y tenemos la última zanahoria. El octavo, la octava caja Acme y una bandera misteriosa. Coño, casi no la agarraba. ¿Qué será esta bandera? Averiguaremos ahora mismo. El mismo lugar y el mismo canal y a la misma hora de siempre. Ok. Vámonos para acá. Y presentamos la estrella y nos dan el reloj. Ok, solamente nos falta un reloj que son de las cajas Acme y ya estamos feliz. Freedom. Estamos freedom, al igual que estaré el miércoles cuando salga de vacaciones y me largue de la estúpida cárcel otra vez, una vez más. ¡Guau! ¡Quémate! Vamos a irnos por acá. Ok. Sí, ya me la pela. Lo único que me puede aplastar son las bolas estas, pero no les voy a parar bolas. Y listo. What's cooking, Doug? Bueno, ya ustedes ya saben mi estrategia, la técnica suicida. Listo, la novena. Carajo. Bueno, vamos. Bueno, gente, muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden comentar, suscribirse y darle me gusta a este video. Yo soy JDCMaster97 y yo le despido hasta el próximo video de cuando juguemos al Boss Bunny perdido en el tiempo. Sin más nada que decirles, yo les digo chao, gente de YouTube. Nos vemos en la próxima. Y de todos modos, ya me despido. O sea, chao, gente de YouTube. Nos vemos cuando nos veamos en el clásico lugar. Vamos, vamos. Ya se te amo. Ya por fin completamos este dicho ese nivel que apenas se acaba de subir a YouTube. Ok, bueno gente, espero que les haya gustado mucho, espero que este video no haya salido muy largo. Soy JDCMaster97 y nos vemos en la próxima parte, juguemos al Boss Bunny perdido en el tiempo. Chao gente de YouTube, nos vemos en la próxima.